La cercana relación de Kate Middleton con el rey Carlos III deja al príncipe William excluido. Actualmente, la princesa de Gales, Kate Middleton, se ha convertido en el tema de conversación principal de muchos medios a nivel mundial, pues todo apunta a que la esposa del príncipe William estaría dispuesta a luchar por la corona británica, incluso si tiene que pasar por encima de su esposo. La relación entre la princesa de Gales y el rey Carlos III se ha visto afianzada recientemente cuando Kate acompañó a su suegro de 75 años a recibir a los más de 500 miembros del cuerpo diplomático en la recepción del Palacio de Buckingham, el pasado 5 de diciembre, deslumbrando a todos con la hermosa e histórica corona Lovers Knot. Una fuente cercana a la familia real reveló a la revista People que la relación entre Kate Middleton y el rey Carlos III está muy afianzada y que nunca había visto tanto acercamiento entre ambos hasta ese momento. Algo que no se ve entre el monarca y su hijo mayor, pues siempre han tenido una relación conflictiva. Luego de haberse creado un nombre entre todos los seguidores de la realeza británica, Kate parece haber decidido dar un paso adelante y unirse más a sus suegros y esposa, si no para ir labrando su propio camino, lo que ha dejado a William un poco de lado, incluso para decisiones y eventos reales, dijo la fuente. Muchos alegan que la relación entre estos grandes personajes será en el próximo año 2024, por lo que desde ya deberíamos ir acostumbrándonos a ver dicha imagen dejando de idealizar la idea de que Kate Middleton siempre vivirá y se mantendrá en la sombra de su esposo.